¿Cómo andan todos por ahí? ¿Por ahí arriba bien? Hola, Clau. Hola, Santi. Hola, familia. ¿Esto es Quién Quiere Ser? Millonario como cada noche por la pantalla de Telefe. Mercedes juega con Fernanda. Adelante, chica, vamos. Bienvenidas. Bueno, pareja. Mercedes y Fer, ahí está. Hola. 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 ¿Estás hermosa? ¿Bien? Siéntense. Bueno, a ver, adelante. ¿Qué es toda esta gente, estos chicos, este color? A ver, mirá, mirá, mirá que nos queda, mirá. Mirá. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta es parte de nuestra murguita. Parte de la murguita, sí. Sí, venimos desde La Boca. Desde La Boca. Estamos muy cerquita de la cancha. Sí. Tenemos una fundación donde atendemos, donde abrimos todos los días, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí. Y donde asisten alrededor de 500 pibes. 500 pibes. Sí, bueno, 500. ¿Para qué se me vas a contar todo? Ah, ¿eh? Bueno, después te la obra de ella es maravillosa. Va a jugar con nosotros camino a los 2 millones de pesos. Vamos. Mercedes y Fernanda. Por los chicos. Por los chicos. La pregunta por 2000 es esta. Chicas. En un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama el lado opuesto al ángulo recto? A, hipotenusa. B, tangente. C, vértice. D, cateto. Okay. No me respondan aún. Ustedes la piensan también, ¿eh? ¿En casa la piensan? ¿Y juegan conmigo? Ya volvemos. Nuevamente juntos, jugando ¿Quién Quiere Ser Millonario? Chicas, en un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama el lado opuesto al ángulo recto? ¿Hipotenusa, tangente, vértice o cateto? La pregunta es por 2000. Paz. Bueno, la respuesta es la hipotenusa. Hipotenusa. Vos le dijiste. Sí, 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 sí. Mandó a mí. Sí. Por 2000 sí, sí, sí. La respuesta es que. La última palabra. La última palabra se dijeron. Sí. Ah, bien, pensé que lo había dicho. La. La respuesta sí es correcta, es correcta. Bien, bien, aplaudan. Vean los chicos, bien. Mercedes, ¿en qué momento de tu vida decidiste poner un hogar o empezar a ayudar a tantos chicos? Ah, ¿en qué momento de mi vida? La vida te sorprende, sí. ¿Sabes? Y te marca caminos que uno nunca espera. O sea, yo me imaginé envejecer con mucha tranquilidad. Uh-huh. Y bueno, y la vida me planteó otra realidad. Yo tengo dos hijos. Mi segundo hijo se llama Santiago. Y era un pibe que comenzó, ¿viste? A tener algunos problemas de drogas. Pero mínimo, ¿eh? Yo siempre digo que... ¿Viste? Que hay que pensar mucho lo de la droga. Porque si vos me decías, ¿vos lo veías a Santiago que le iba a pasar algo? Yo decía, no, ¿viste? Consume, pero nada, nada grave. Uno se entera de tanta gente que consume que no pasa nada. Pero la realidad de Santi fue diferente. O sea, fue diferente y después de algunos, muchos años de lucha, yo te diría 12 años, se suicidó cuando tenía 32. Se suicidó en una casa en La Boca donde él vivía y donde actualmente funciona la fundación. Y me encontré, viste, de golpe, cuando yo pensaba que mi vida venía fácil, me encontré con esta tragedia. Perdí el dulce hijo, qué situación que es tan difícil de... Ahora, ¿cómo la droga todo lo que toca lo destroza, no? Pero lo destroza más. Sí. Pero además, ¿sabes qué? Hay mucho más de lo que se dice. Sí. Porque si yo no lo hubiera contado que tenía un hijo drogadicto, yo tampoco decía que tenía un hijo drogadicto. Yo decía que era un pibe con problemas, que consumía socialmente, que no pasaba nada. No, nunca pensé que iba a tener este final. Nunca pensé. Y bueno, en la misma casa donde él se quita la vida, ahí decidiste, bueno, ir por el camino de la luz, de la ayuda, y dijiste, acá voy a poner una fundación. No. ¿Cómo el fue? Tema fue así, él, su último proyecto era arreglar la casa. Uh-huh. Y viste, me decía, porque yo quiero pintar y quiero arreglar el jardín. Y cuando él muere, queda mi casa vacía. Uh-huh. Y queda. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago con esto? Sí. ¿Qué hago con uh-huh. esto? ¿Qué hago con mi vida? Y dije, bueno, él quería que yo lo arreglara. Y yo empecé a arreglarlo con dos pibes del barrio de La Boca, y viste que lo sabían nada, lo sabían pintar. Yo le decía, vos lo tenías laburo. Entonces yo le decía, ¿vos sabés pintar? Sí, me decía, ¿viste? Eso sí.
Y empecé con ellos a arreglar la casa y fui lentamente arreglando la casa. Primero con pocos colores y después empecé a poner colores, no sé. Empecé con rojo, con verde, con amarillo, con los colores de caminito, con mucha alegría. Y la casa quedó lista en 4 o 5 meses. Y tampoco la podía ni vender, no la podía alquilar, o sea, no podía interiormente, ¿no? Y dije, bueno, yo la abro, que vengan los pibes, que hagan algunos talleres. Y así empezamos, ¿no? ¿Y cuántos chicos tienen hoy? Son en total 500 pibes. O 500 sea que chicos. Sí, pero hay pibes que vienen, suponete, los días lunes. Hay 10 pibes que vienen lunes, martes, miércoles, sí. jueves y viernes. Hay otros pibes que vienen para una actividad específica. Claro. Suponete, los raperos son raperos. Claro. O sea, solo rapean. Los y se skaters, juntan todos ahí. Sí, sí. Aparte, una movida cultural muy, muy fuerte la Boca. Sí, además de muy cultural, se hicieron amigos. Y social. O sea, sí, claro. Nosotros cerramos y le decimos a los pibes cha, a sus casas. Y está, ¿viste eso? O sea, están siguen todos ahí. Siguen ahí. Cerramos de vacaciones o los sábados y aparecen. Y tocan la puerta y decimos, no, para. Bueno, parece, vamos a jugar por 5.000. Recién acabamos de arrancar. La pregunta por 5.000 para las chicas es esta. Mercedes, Fer. ¿Quiénes se reúnen en un aquelarre? En un aquelarre, ¿quiénes? A los vecinos. B, los presos. C, los soldados. D, las brujas. ¿Quiénes se reúnen en un aquelarre? ¿Vos qué decís? Aquelarre. Aquelarre a las brujas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Las brujas? ¿Vamos por las brujas? Y bueno. Sí. Vamos por las brujas. Vamos por las brujas. Las brujas, la D. Sí, la D. ¿En la última palabra? Sí, última palabra. ¿Quiénes se reúnen en un aquelarre? Respondieron la D. Chicas, por 5.000 la respuesta. ¿Saben qué? Correcta. ¿Qué? ¿Cómo? Es correcta. Es correcta. Bien, bien, bien. Vamos ahí atrás, vamos, vamos, mirá, mirá. ¡Lo vamos! Mirá, mirá. Vamos a jugar ahora por 10.000 pesos con Mercedes y con Fernanda. Sí. Fer, ¿qué son ustedes? ¿Amigas? ¿Compañeras? Algo así, yo trabajo en Casa Sam, soy tallerista, doy fotografía, video. Y me acerqué un poco también después de la fundación de haber se llama conocido. Casa San. Claro, es la casa de Santiago. De Santiago. Sí. Tocayo, claro. Tocayo mío. Sí, ¿eh? Tocayo. Lo recordamos a Santiago. Sí, ¿eh? Sí, sí. Nos acordamos de Santiago. De tu hijo. Él está jugando por su memoria, está jugando en realidad. Por su memoria, por su obra. Sí, la obra sí. que seguiste vos en realidad es lo que empezó él. Es el amor que le tengo a él. Claro. Es lo que él me guía, él me lleva. Pero aparte, ¿sabes qué? Cuando se siente alguien ahí que ha perdido un hijo, no hay palabra para eso. No, no. Viste que ni nombre tiene. No, ni nombre tiene, sí. Es tanto el dolor, pero también es tanta la oportunidad, es tanto lo que yo encontré, ¿no? O sea, si vos me preguntás, Santi me dejó, yo siempre digo, Santi me dejó una vida maravillosa, rodeada de pibes que me buscan, que me quieren, que me acompañan, con los cuales salgo a pasear. En la Boca sos una estrella vos, ¿no? No, nene. ¿No? No, es como la diva. No, oh, no, soy chicos, una sí. Berrique. La aman todo el mundo te quiere, mirá, mirá. Mercedes jugando con nosotros y Fer también. Chicas, la pregunta es por 10.000 ahora. Vamos. Por 10.000 la pregunta es esta. Junto a los huesos, ¿de qué parte del cuerpo se encuentran los tendones musculares conocidos como el manguito rotador? ¿Dónde está el manguito rotador? A tobillo, B hombro, C rodilla o D muñeca. ¿Hombro? ¿Dónde, sí, no. ¿dónde está el Tengo manguito rotador? ¿En el codo? En el codo no. En el codo para mí no. No, la pregunta es por 10.000. Suena por el movimiento que rota, ¿será acá? A ver. ¿Rodilla o no? ¿Tienes dudas? ¿Muñeca? No, mi duda era... No, hombro. ¿Hombro? ¿Sí? ¿O pedimos...? No. ¿No? ¿Seguro? Vamos, hombro. ¿Hombro, la ve? Sí, la ve. ¿Última palabra? Sí, última palabra. Respondieron que el manguito rotador está en el hombro. Chicas, en el tobillo no está. En la rodilla tampoco. ¿Está en la muñeca o en el hombro? En la muñeca o en el hombro. Respondieron en el hombro. Por 10.000, la respuesta... Es correcta. ¿Es qué? Correcta. ¡Correcta! ¡Es correcta, Mercedes! Sí. ¡Vamos! Era el hombro, era el hombro. ¡Bien, chicos! ¡Bravo! Bien, bien, mirá. Más, chicos, más. ¿Qué pasa? En cualquier momento. Mercedes, grita. La pregunta por 20 mil pesos es un personaje divino, Mercedes. Parece salida como de una película. La pregunta es por 20 mil ahora, por 20 lucas, chicas, y es la siguiente.
Mercedes, Fer, en la década del 70, ¿quién protagonizó la serie de televisión llamada El Mago? ¿Quién fue? A. David Soul, B. Peter Graves, C. Steve Forrest o D. Bill Bixby. David Soul, Peter Graves, Steve Forrest o Bill Bixby. El Mago, en los 70. La pregunta es por 20 lucas. Suena a mi nombre. No suena. ¿Pedimos comodín? Sí. ¿Van a usar comodín? Sí, vamos a usar comodín. ¿Cuál quieren? A ver. La ayuda del comodín de ustedes, que trajeron ustedes, de Rosa, 50-50, o el del público. Público. ¿Van con el público? Vamos con el público. ¿Quién protagonizó El Mago allá por los 70? A. David Soul, B. Peter Graves, C. Steve Forrest, ¿no?, o D. Bill Bixby. A, B, C o D. A ver si pulsan correctamente para llevar a las chicas, los que quieran saberla. Si no, no pulsen. El 81% dijo la D. Bill Bixby. Vamos, vamos por la D. Vamos por la D. Sí, lo seguimos. Bill Bixby. Sí. La D. Sí. Última palabra. Sí. Le hicieron caso al público, que respondió Bill Bixby. En los 70s, El Mago, por 20.000. Fer. Mercedes, ¿cómo te dice? ¿Mecha? No. Mercedes. Mer. La respuesta es correcta, chicas. Muy bien. Bien. Claro que sí. Gracias. Bien ustedes, ¿eh? Muy bien. 20.000. Si contestan bien esta, aseguran 30.000. Y el honor también. Por 30 lucas, la pregunta es esta. Chicas, ¿cuántas finales jugó la selección mayor argentina en los mundiales FIFA hasta el año de nacimiento de Leo Messi? ¿Cuántas fueron? A, una final. B, dos finales. C, tres finales. O D, cuatro finales. Escuchen, ¿eh? ¿Cuántas finales jugó la selección argentina de FIFA, mundiales FIFA, hasta el nacimiento de Leo Messi? Bueno, Leo Messi nació el mismo año que nací yo, que es el 87. Así que, si no me equivoco, hubo una final en el año 30 con Uruguay. Y los dos mundiales en los que salimos campeones, 78 y 86. Con lo cual, tenían tres finales. Las tres. La C. Sí. C, tres finales. Sí. ¿Es la última palabra? Última palabra, sí. Mercedes, vos no tenés ni idea de fútbol. Yo no tengo idea de nada. Escuchame. ¿Qué querés que te diga? Menos mal que la trajiste. La traje a Fer. Fernando, claro, excelente. Sí, la respuesta es correcta. Bien. Aseguraron las chicas 30.000 pesos que van para Casa San. Casa San. Ahora vamos a jugar por 50.000 pesos. Por 50 lucas la pregunta. Ahí va. Mercedes, Fer, ¿de qué país asiático es originario el kimchi? Plato preparado a base de verduras fermentadas, de olor fuerte y sabor salado y picante. A, Corea. B, China. C, Japón. D, Tailandia. Sí, vos que decís que yo no sé nada. A ver. Corea. Ya te lo digo. ¿El kimchi es coreano? Sí, porque a mí me encanta la comida japonesa y es coreano. No me cabe duda. ¿Última palabra? Sí, última palabra. A ver si me siguen ustedes. La respuesta es correcta, sí, de Corea del Kimchi. Muy bien. Kimchi, en realidad, kimchi, kimchi. Kimchi. Esas son verduritas con agridulces, ¿no? Sí, son, claro, es un fermentado. Claro, como que un vinagre con verduras. Sí, es un vinagre con verduda y, viste, ese es re bueno cuando uno tiene problemas digestivos. Y tengo un médico japonés que dice, come esto, por eso. Kimchi, kimchi. Bueno, vamos a jugar por 70.000 ahora, chicas. ¿Están listas? ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Por 70 la pregunta. Ahí va. Mercedes, Fer, en total, ¿cuántos hijos tuvo la reina Isabel II del Reino Unido? ¿Cuántos hijos? Yo. Escuchame, ¿viste? Ahora. No me des. Vení acá. Que yo no sé nada, escuchame. Uno, dos, cuatro o seis. Cuatro. Isabel II tuvo cuatro. Isabel II es la actual reina, ¿no?
Es la de la serie. Es la de Crown, sí. Y se ve. ¿Hijos? Sí. ¿Varones? No, hijos en total. ¿En total? ¿4? Sí, Carlos, Ana, sí, Eduardo y no sé cuánto. Sí, 4. Última palabra. Sí, última palabra. ¿Me hiciste dudar? Sí, 4. No sé. Carlos de Gales. Sí, Ana. Sí. Eduardo. Sí, Andrés. Y Andrés. ¿Son? 4. La respuesta es... ¿Correcta? ¡Es correcta! Bien, bien, bien. Vámonos, chicos, allá. Vamos. Mirá. ¡Vamos! Mirá qué hinchada se trajo. Mirá. Vamos, la Boca presente, quien quiere ser misionario. ¡Vamos! Casa San, gritan. Vamos a jugarlo por 100.000, chicas, ¿eh? Por 100 lucas. La pregunta por 100 lucas para Mercedes y para Fernanda es esta. ¿Cuál de las siguientes películas no fue dirigida por Lucrecia Martel? ¿Cuál no fue? A, La Niña Santa. B, La Ciénaga. C, Ana y los Otros. D, La Mujer Sin Cabeza. Esto no sé nada. Qué talentosa Lucrecia Martel. Sí. Ella la tiene que saber. Sí, ella la tiene que saber. Sí. Te estamos metiendo presión. Sí, me están metiendo presión. De golpe pasó la pelota para acá. Vamos, Fer. Estoy segura que es la C, Ana y los Otros. La que Ana no y los Otros, la que la no, que no dirigió. Dirigió Lucrecia Martel. El resto son obras maestras de ella. Sí. Última palabra. Sí, última palabra. Dijiste que Lucrecia Martel no dirigió Ana y los Otros. Por 100.000, Mecha te iba a decir. Sí, decime Mecha, sí, decime Mecha. Mecha, sí. Fer, la respuesta es... Correcta. ¿Cómo? ¡Correcta! ¡Es correcta! Bien, Fernanda, ¿eh? ¡Ay, bailan! Que con esa hinchada, mirá. ¡Qué lindo! Casa San, gritan los chicos. Qué hora maravillosa. ¿Estás contenta, Mercedes? Sí, re contenta. ¿Estás feliz? Sí, re feliz. Me dijeron, vení con pocos pibes. Viste, no traje muchos porque... No, pasa, no entran después. Claro. Entramos. Sí. ¿Y sentís el cariño de los chicos? ¿Te sentís querida, reconocida? Sí, hay muchos pibes. Y hay muos pibes que tengo muy cercanos. Ahora lo traje a Teo. Que a Teo lo voy a buscar todas las tardes. Y bueno, y nos volvemos juntos al barrio. Tengo muchos pibes con los que ceno, muchos pibes que forman parte de mi vida. ¿Y tu vida más allá de toda la gente que conoces por tu obra, por la fundación? ¿Que sos una mujer sola? Estoy sola, sí, estoy sola hace varios años. ¿Viuda, separada? Estoy separada, tengo otro hijo, tengo 3 nietos, pero bueno, mi vida ahora es la fundación, ¿viste? O sea... ¿Y ellos son tu familia? Sí, son mi familia. Bueno, nos vemos todos los días, también nos vemos los sábados y bueno, y a veces nos vemos los domingos porque actuamos y estamos siempre, bueno, no sé. Hemos encontrado como una vida en común y un futuro en común, ¿no? O sea... ¿Crees que te diga yo lo que veo? Sí. Yo veo una persona extremadamente joven. Tenés una juventud, unas ganas, un desparpajo, unas ganas de pasarla bien. Ah, sí, ¿viste? Tenés ganas de pasarla bien, se ve en el brillo por tus ojos, cómo interactúas con los chicos. Porque la vida sigue, ¿viste? Si yo tengo otros nietos. Obviamente después del dolor que atravesaste, pero dijiste, bueno, vamos para adelante y... Y vamos por la alegría y vamos por la vida, ¿no? Vamos por la vida, qué importante lo que decís. Vamos por la vida. Chicos, van a jugar por 130.000, tienen 2 comodines aún y la pregunta por 130 es esta. Vamos, Mercedes, vamos, Fer, ¿eh? Por 130.000, ahí va. ¿En qué rama del arte se destacó el argentino Miguel Carlos Victorica? ¿Pero yo? ¿Me dejás? ¿Cómo no? Pero ¿estás claro, segura? Por supuesto. A, la pintura. B, la escritura. C, la música. D, la danza. La respuesta correcta es la A, la pintura. Sí, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Última palabra. Última palabra. Miguel Carlos Victorica, dijiste que fue... Es un pintor. ¿Un pintor? ¿Un artista plástico? ¿Segura? Sí. La respuesta es... Correcta. ¿Es? ¿Correcta? ¡Correcta! ¡Es correcta!
Muy bien. ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! La próxima es 180 y tenemos el micro. Esta es por 180. Sí, 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 la próxima. Esta, vamos, esta, vamos. Esta. Si contestan bien esta, aseguran 180.000 para Casa Sam, para los chicos de La Boca. Tienen dos comodines a una, además suman un comodín más. Vamos a jugar, sí, por 180.000 pesos. Ahí vamos. Mercedes, Fernanda, por 180.000. ¿Cuál fue el mejor puesto en ranking ATP que logró alcanzar David Nalbandian? ¿Cuál fue el mejor puesto en el ranking ATP que alcanzó el gran David Nalbandian jugando al tenis, obviamente, ¿no? ATP de tenis. A número 1 del mundo, B número 2 del mundo, C número 3 del mundo o D número 4 del mundo. No, no tengo idea. Silencio, por favor. Tenemos comodines. No sé si llegó a ser número 1 del mundo. Tengo dudas. ¿Vamos por un comodín? Yo usaría algún comodín. ¿Qué comodín tenemos? El de 50-50 y el... Y Rosa. Sí, sí, vamos por Rosa. Rosa de pie, el más uno. A ver, Rosita, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Y Rosa? Hablamos de Nalbandian. Hablamos de Nalbandian. ¿A qué puesto llegó el máximo? ¿El más alto? ¿Número uno, número dos, número tres o número cuatro del mundo? No tengo certeza, pero me jugaría por el número tres. ¿Cuánto de seguridad? 60%. 60, muchas gracias. Ok. Rosa dice el 60% que es la C. No está 100% convencida, ni segura. Pueden usar otro comodín también si no están seguras, chicas. Yo usaría el otro comodín. Como quieran. ¿Cuál es? El 50-50. Sí, dale. El 50, ¿van con 50. Ese? Sí, vamos con sí, ese. El 50-50 elimina dos que son incorrectas. Esto es al azar. A ver qué pasa. A la cuenta de 3, 2, 1. Ahí vamos. ¿Uno o tres? 60% de Rosa. Sí, es el 3. Sí, vamos a ir con el 3. ¿Con la C? Sí, vamos por la C. ¿Es la última palabra? Sí, es la última palabra. Decime que sí, decime que sí, decime que sí. Mercedes, Fer, Rosita, por 180.000. La respuesta, chicas. ¿Es qué? Correcta. ¿Cómo? Correcta. ¡Es correcta! ¡Grande! ¡180! Aseguraron 180.000 pesos. Vamos, vamos. Bueno, a ver, tiene que mostrarnos porque aseguraron un cuarto comodín y van a jugar por 300.000 ahora. Vamos. Con 300, por 300.000 pesos. La pregunta, ¿están listas? Sí. La pregunta es esta. Mercedes, Fernanda. Según la BBC, ¿qué avión es tan seguro que se sigue fabricando casi idéntico después de 60 años? Casi igual. A, el Cessna 172 Skyhawk. B, el Piper PA-18. C, el Robin DR-400. O D, el Diamond DA-40. El Piper, el Cessna, el Robin o el Diamond. La pregunta es por 300.000. ¿Tienen comodines, chicas? Un comodín tenemos, ¿no? Sí. Bien, vamos por el comodín. ¿Lo van a usar? Sí, lo vamos a ver. ¿Quién sabe de aviación acá? ¿Quién sabe de aviación? Ahí se pararon dos señores. El señor amigo de Rosa. El Cessna 172 Skyhawks, el Piper PA-18, el Robin DR-400 o el Diamond DA-40. Dos chicos, la señora también se paró y dos señores. Tres tienen que elegir de los que se pararon. A ver, el Cessna, el Piper, el Robin o el Diamond. El señor, vamos por el señor primero. Hay que elegir tres. ¿Por él? Señor, sí. Dos más. Dos más. El que está al lado, el de, sí, chumba blanca. El de chumba blanca. Y la señora, la señora. ¿Y la señora? La señora, sí, la señora. ¿Vamos, sí, con, sí, esos tres? La señora, bueno, se paró. Bueno, listo. Sí, vamos. Vamos con esos tres. Está muy bien. A ver qué dicen. Estamos hablando de aviación. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué
tal? Angie. Angie, sí. Acá mi Dylan, Dylan dice que es la C. ¿La C? ¿Tu Dylan quién es? ¿Tu hijo? La C. ¿Ah? La C. La C es el Robin de R400. ¿Cessna es la C? No, el Robin de R400. La C. El Robin de R400. Listo. Dylan dice que es la C. Bien. Juega a su madre porque él no puede jugar. Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Decime, Ale. El Cessna. ¿El Cessna? El Cessna. ¿Seguro? Seguro. 172 es la A. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Decime. El Cessna. ¿También, seguro? 100%. Ok. La A. Vamos por el C. Todos dijeron C, ¿no? No. La A, el Cessna. ¿El Cessna? ¿Sí? Dos contestaron la A y uno contestó la C. Uh-huh. Bueno, vamos con la respuesta. El Cessna 172 Skyhawk. Espera, yo voy a dejar esto porque me voy a poner muy nerviosa. Déjame que deje el vaso antes de... ¿Van a decir esa? ¿Última palabra? Sí, última palabra. Cessna 172 Skyhawk. Le hicieron caso a los hombres. A los dos chicos, a los dos señores. Por 300.000, la respuesta. La A. Correcta. Tiene cara de correcta. Cara de correcta. Sí, tiene cara de correcta. Mira que se han llevado unas sorpresas acá. No. Chicas, la A. El Piper no es, el Diamond tampoco. ¿Es la A o es la C, Robin? La respuesta es incorrecta. Oh. El Robin es incorrecta. ¡La A es correcta! ¡Bien ustedes! ¡Bravo! ¡Vamos, chicos, vamos! Era incorrecta la C, el Robin. Mirá. Bien. Van a jugar por medio millón de pesos, por 500 lucas. Mercedes y Fernanda, vamos, chicas, vamos. ¿También? Uf, vos no lo podés creer. Ahora sí. ¿Eh? Yo no lo puedo creer, ¿no? Pero yo te miro a tu cara, te juro, y yo ya sé. ¿Ya sabes? Sí. Bueno, a ver, dile, mostrarnos porque van a jugar por medio palo. A ver, por medio palo me vas a engañar. Por medio millón. Con la cara, dale, ¿eh? Por mi cara. Sí, ¿por mi cara? Sí. Vas a intentarlo, pero vamos a ver. ¿Estás lista para jugar? Sí, dale. Vamos. Cuente conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por medio millón de pesos en Quién Quiere Ser Millonario, la pregunta es la siguiente. Chicas, ¿en qué año el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón? Tutankamón. A, 1914. B, 1922. C, 1925. O D, 1929. Si no sabés, nos vamos. No sé. Tutankamón. Tengo una corazonada, quizás 1922, 1925. No, yo te voy a contar algo, San. Nosotros queremos irnos al carnaval con la murga, uh-huh, y con 300.000 pesos vamos. Y no quisiera arriesgar unas vacaciones que van a ser de todos. O sea, con 300.000 pesos tenemos dos micros, tenemos algo para comer, algo que nos ayudemos, algo que podamos juntar y nos podemos ir de vacaciones. Y yo creo que es momento de... Bueno, ya disfrutamos, ya vinimos acá, nos vamos con 300.000, nos vamos felices y yo no los arriesgaría. Paco, ¿no arriesgas? No arriesgo. No quiero arriesgar porque no arriesgo las vacaciones de todos, las vacaciones de muchos pibes. O sea, con 300.000 me llevo 130 pibes de vacaciones, lo que significaría 130 pibes felices, y eso no se puede arriesgar. No. Cuando uno juega por uno, cuando uno juega por otros, hay mucha más responsabilidad. Sí, hay mucha más. Se van a plantar. Sí. Se planta, se retira. Bien. ¿Qué hubieran respondido, Caro? Sí. ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras respondido? ¿Cuál? Supongo que 1922, la B. ¿La B? Sí. ¿Saben cuál era la correcta? ¿Cuál? 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 Era la B.
¿Era la que vos dijiste? Era 1922. Bueno, no importa. Era la no B. Igual fueron felices, a lo seguro. ¿Eh? Sí. Fueron a lo seguro y se llevaron 300.000 pesos. Muy bien. Me encantó conocerte. Gracias, es mi vida. Muchas gracias. Sos hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí, chicas. Bravo. Hacen un equipo bárbaro. Bárbaro, gracias. Disfruten. Cuidado. No veo nada. ¡Qué lindo! ¡Qué personajes! ¡Qué bárbaro! Seguimos por mucho más y ahora juega María Celeste con sus hijitos. Adelante, María, vamos. Bienvenida. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Hola, chicos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo presento. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas vos? Abby. ¿Cómo? Abby. Abby. Abril. Abril, casi nos matamos un cabezazo con Abril. Suena, Santi. Hola, hermoso. ¿Y este cómo se llama? Genaro. Genaro, adelante, por Ay, favor. Qué lindo. Bueno, María Celeste, desde Misiones, ¿vienen? Así es. Pará, gente de Misiones que venga a jugar, otro aplauso. Me encanta que vengan de todas partes del país. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá. No. Mirá lo que es este, por favor. ¿Qué pasó? Escucha. Pará, ¿y tenés otro hijito más? Sí. Allá. Tadeo. Tadeo. Es el mellizo de Genaro. Hola, Tadeo. Hola, Genaro. Oh, bueno, después tengo regalos para todos ustedes. Así que vamos tranqui, vamos jugando y después hacemos los regalos. ¿Listo? Dale. ¿Vamos? Genial. Bueno, María, tenés una luz, Mari. Gracias, una sonrisa Santi. Hermosa. Vamos, Misiones, ¿eh? La pregunta por 2.000 pesos es esta. María, por 2.000, ¿cómo se conoce a la versión de prueba de un programa de software? A, sub, B, beta, C, down o D, Z. ¿Cómo se conoce a la versión de prueba de un programa de software? Bueno, en este momento le agradezco al técnico que en su momento me arruinó una computadora y por eso me fui a estudiar. La respuesta es B, beta. Beta. ¿Es tu última palabra? Última palabra. La pregunta es por 2.000. 2.000 pesos, María. Escucha. La respuesta es correcta, sí, beta, excelente. Vamos a jugar ahora por 5.000. María, y la pregunta por 5.000. Ahí va. Mari, en la serie de Telefe Pequeña Victoria, ¿qué actriz interpreta al personaje de Selva? A, Inés Esteves. B, Julieta Díaz. C, Natalie Pérez. O D, Mariana Genesio Peña. La bueno. pregunta es por 5.000. Si la rutina no me hace errar, la respuesta es la A, Inés Esteves. Inés Esteves. Era Selva en Pequeña Victoria. En Pequeña Victoria, sí. Última palabra. Última palabra. María, la pregunta es por 5.000 pesos y tu respuesta es correcta. Excelente, bien. Bien, 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 bien. María, contame de tu vida. ¿Tenés cuántos hijos? Cuatro. 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 Bueno, nosotros hoy estamos acá por Tadeo, que es el Meji de Genaro. El que está allá atrás. El que está allá hola, atrás. Hola, Tadeo. Mira, mira allá atrás. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué le pasó a Tadeo, Mari? Tadeo nació en el 2017 y cuando nace nos enteramos de que tenía un tumor. En Misiones no lo podían evaluar, entonces nos derivaron para acá a Buenos Aires. Y a sus 3 meses de vida recibimos la noticia de que ese tumor era maligno. Y no solo que era maligno, sino que era un tumor muy extraño y muy abrasivo. Y que por su peso y su edad no tenía esperanza. Hagamos un punto. Para, ¿lo podemos bajar a él? Pobrecito. Él quiere ir para allá. Y bueno, que vaya, mi amor, que vaya. Ahí está. Para. Ahí está. Vas a ir con Tata. Ahí te lleva con Tata. ¿Estamos? Listo. Tranquila, siéntate, ponete bien. Bueno, María, entonces me contabas de tu hijito, de Tadeo. Bueno, a sus 3 meses de vida nos enteramos que era un tumor maligno, que por su peso y edad que tenía, tanto por el tumor como por el tratamiento que iba a tener que recibir, no tenía esperanzas de vida. Y tuvimos que tomar la decisión un día sentados en el buffet del hospital de firmar el protocolo para autorizar el tratamiento de quimioterapia que iba a recibir. Fue un momento que no sabíamos si estábamos eligiendo bien o mal. Solamente queríamos lo mejor para él. Y bueno,
Gracias a Dios, Tadeo es un niño que nos ha demostrado que no existen los no y que la vida se puede. Y llevó el tratamiento sin ninguna toxicidad y hoy está acá, perdió 2/3 de su lengua a causa de la cirugía. Él tenía la lengua agrandada hacia afuera y había que hacerle una resección parcial para que pueda comenzar a alimentarse. Y lamentablemente el tumor había abarcado mucho dentro de la lengua y perdió 2/3. Las expectativas era que no se iba a alimentar solo, que iba a tener que usar un botón gástrico. Hablar era algo muy difícil. Y así como nos iban diciéndonos no, él se iba plantando y nos iba demostrando que sí, sí podía. Y acá lo tenemos. Y acá lo tenemos. Come como un niño normal. Y ha comenzado a hablar, a intentar a decir palabras. Y bueno, llegó a la etapa de que él comience su rehabilitación oral. Uh-huh. Tanto con un equipo que necesita fonoaudióloga, musicoterapeuta. Él sufre mucho del estrés a causa de todo lo que vivió. Escúchame, Mari, ¿y toda la plata que ganes hoy va para su tratamiento? Todo es para eso. ¿Tratamiento de tu hijito? Sí, porque lo tenemos que hacer de forma privada. Claro. Bueno, vamos por él, para que esté bárbaro. María Celeste está con su familia, con sus 4 hijos acá. Y ahora vamos Tadeo, ¿eh? Mirá lo hermoso, después lo vamos a traer. Tadeo, te adora. ¿En serio? Sí. Tadeo, escúchame. Tadeo, tengo unos regalos para él después, ¿eh? Después de que contemos algunas preguntas, abrimos regalos con los chicos. Dale. Soy como Papá Noel, escuchá. La pregunta es por 10.000 pesos y es esta. María, escuchá, ¿cuántos años tiene hoy una persona que en 2040 tendrá el doble de edad que en 2019? A, 11 años. B, 19 años. C, 21 años. O D, 23 años. Bueno. La pregunta es por 10.000. De acá al 2040 son 21 años. Por lo tanto, si va a tener el doble, esa persona hoy en el 2019 debería de tener 21 años. Así que mi respuesta es la C. La C, 21. Sí. Última palabra. Última palabra. La pregunta es por 10.000, Mari. Escuchá. Aplaudan. Bien, Mari. La respuesta es correcta, sí, 21. Era 2040 menos 2019. Exacto. Era la ecuación. A ver, demostrarnos un poquito. Estamos con los chicos que vienen desde Misiones y la próxima pregunta es por 20.000 pesos y es la siguiente. María Celeste, ¿junto a quién grabó India Martínez el tema llamado Corazón Hambriento? A, Luciano Pereira. B, Abel Pintos. C, Andrés Calamaro. O D, Diego Torres. La pregunta es por 20.000. Corazón Hambriento. Nuestro cantante favorito, Abel Pintos. Es mi respuesta. ¿La B? Sí. ¿Es la última palabra? La última palabra. La pregunta es por 20.000, María. ¿Y tu respuesta? ¡Es correcta! ¡Bien! Bien. Abel Pintos, excelente. Escucha, Oráculo. ¿Te gusta Abel Pintos, Oráculo? ¿Cómo? Abel Pintos. Abel Pintos, sí, lo conozco. ¿Te gusta? Sí, es sí. Muy bueno, Abel. Sí, que me gusta. ¿Qué? ¿Qué? Gallo Pinto, dije. El Gallo Pinto. Gallo Pinto es otro. Bueno, a ver, tiene que mostrarnos porque vamos a jugarlo por 30.000. Usted no puede hablar, ¿eh? No pueden hablar. Mírala. Ay, qué simpática que es ella. Abril, ¿no? Abril, sí. Abril. ¿Querés un regalo, Abril? ¿Te gustan los regalos? ¿Las sorpresas? En un rato te doy una sorpresa. Antes tu madre tiene que contestar en la próxima pregunta por 30.000 pesos, que es la siguiente. María, ¿a qué película de Disney pertenece la canción llamada Eres tú el príncipe azul? A, Blancanieves. B, La Bella y la Bestia. C, La Cenicienta. O D, La Bella Durmiente. La pregunta es por 30.000. Bueno, tengo 4 hijos fanáticos de las películas. Si no nos equivocamos. No. La Bella Durmiente. Mi respuesta es la D. La Bella Durmiente, la D. Sí. ¿Última palabra? Última palabra. ¿Vos qué decís, Abril? ¿Es la Bella? ¿Es la Bella? ¿Viste cómo habla? Qué linda. ¿Cuál es tu princesa favorita? Es Bella.
Aplaudí entonces. ¡Vamos! La respuesta es correcta. La Bella Durmiente, sí, que se estrenó en el año 1959. Mirá de qué año es. 30. La próxima pregunta es por 50.000 pesos. Y ahí vamos. María, ¿cuál de los siguientes equipos de fútbol argentino tiene, en total, más letras en el diseño de su actual escudo oficial? A, Boca Juniors; B, San Lorenzo; C, River Plate; o D, Independiente. ¿Cuál de los siguientes equipos de fútbol argentino tiene, en total, más letras en el diseño de su actual escudo? ¿Boca, San Lorenzo, River o Independiente? La pregunta es por 50.000. Bueno. Fútbol, muy poco. Prácticamente nada. Así que... ¿puedo pedir un comodín? El que quieras. ¿El del público, 50-50 o más uno? Voy a confiar en mí más uno. ¿En que tu me suegro? Acompaña hoy, en mi suegro. A ver, suegro, de pie, por favor. Carlos, ¿cómo le va, Carlos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Carlitos, ¿cuál de los siguientes equipos de fútbol argentino tiene en total más letras en el escudo? ¿Boca Juniors, San Lorenzo, River Plate o Independiente? San Lorenzo. ¿Seguro? San Lorenzo, la B. La B. Supongo que el experto sabe, así que la B, San Lorenzo. ¿Cuáles serían las iniciales de San Lorenzo, sabes? Ni la más mínima idea. Supongo que debe ser Club Atlético San Lorenzo. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas letras son? ¿Eh? Club Atlético San Lorenzo. Son cuatro en las iniciales. ¿De dónde es San Lorenzo? San Lorenzo, si no me equivoco, es de acá, de Buenos Aires. ¿De qué barrio? El barrio no lo sé si es el apodo. Es de Almagro. Eso. La respuesta es correcta. Bien, excelente, sí. Vamos. Gracias. Vamos. Vamos a jugar por 70.000. Ahora recuerden que María está jugando por el tratamiento de Sijito de Tadeo. La pregunta es esta. María, ¿qué presidente argentino asumió su mandato durante el transcurso de la guerra de la Triple Alianza? ¿Quién fue? A, Julio Roca; B, Miguel Juárez Celman; C, Domingo Sarmiento; o D, Santiago de Arquí. La pregunta es por 70.000. ¿Qué presidente argentino asumió su mandato durante el transcurso de la guerra de la Triple Alianza? ¿Roca, Juárez Celman, Sarmiento o de Arquí? Estamos jugando por 70.000. Bueno, mi secundaria la hice en un colegio adventista de Posadas. Tenía una profesora de historia intensa. De esas que cuando teníamos que rendir los exámenes decíamos, ¿por qué no nos cambian de profesora? Mi respuesta es Domingo Sarmiento. Última palabra. Última palabra. A ver, Oráculo, que de esto sabes bastante vos de historia. Escuchá, ¿qué presidente argentino asumió su mandato durante el transcurso de la guerra de la Triple Alianza? ¿Quién fue? ¿Roca, Juárez Celman, Sarmiento o Derqui? Sarmiento. ¿Sarmiento? Seguro. ¿Seguro? Seguro, seguro. Sí, lo dice el Oráculo. Palabra santa, no hay respuesta. ¡Esa! Es correcta, sí, Domingo Faustino Sarmiento, bien. Ahora vamos a jugar por 100.000, María, ¿eh? Vamos, por 100.000 la pregunta es esta. María, ¿cuál es el gentilicio correspondiente a quien nació en Lesoto, en África? A, lesoteño; B, lesotino; C, lesotonense; D, lesotense. La pregunta es por 100.000. Dios. ¿Cuál es el gentilicio correspondiente a quien nació en Lesoto, en África? Estoy en dudas.
¿Lesoteño, lesotino, ¿Sotino? Lesotonense o lesotense? La pregunta es por 100.000. La verdad que... Tenés comodines, ¿eh? Sí. Vamos, Misiones. María es de Misiones, vino a jugar con su familia por el tratamiento de su hijito. Me dije, ahora te doy mi amor. Estoy entre lesotonense y lesotense. Lesotino realmente no creo y lesoteño creo que no. Estoy casi segura que es lesotense. Tenés como ines si no querés arriesgar tanto, María. Como vos quieras. Estás jugando por 100.000. ¿Cuál es el gentilicio correspondiente a quien nació en Lesoto, África? ¿Lesoteño, lesotino, lesotonense o lesotense? La pregunta es por 100.000 pesos. Estoy entre las dos. Me tiro más por lesotense. ¿Lesoteño, lesotino, lesotonense o lesotense? Voy... Ay, no sé si uso el 50-50 o me arriesgo. 50-50 elimina dos incorrectas. Dos incorrectas, sí. Estoy prácticamente segura que es lesotense. Pero lesotonense me está haciendo dudar. ¿Lesoteño, lesotino, lesotonense o lesotense? Como quieras, Mari. Ay, Dios, qué difícil que es esto. Te digo que mirarte desde casa es más fácil. Lesotonense me parece que no. ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué vas a hacer, Mary? ¿Vas a usar comodines o te la vas a jugar? Me la juego. Te escucho. Leso. Ay, Dios. Lesotense. La D. Sí. ¿Es tu última palabra? Última palabra. La pregunta es por 100.000 pesos y quiero que sepas, María, que tu respuesta, la D. La A es incorrecta, la B también. ¿Era lesotonense o lesotense? María, por 100.000. No me infartes. La D. ¡Es correcta! ¡Bravo! ¡Claro que sí! Lesotense. La pensó y la adivinó. Vamos ahora por 130.000 pesos y la pregunta es la siguiente. María, ¿en qué ciudad nació y fue declarado hijo ilustre el cantautor infantil Pipo Pescador? A, Gualeguaychú, Entre Ríos. B, Rosario, en Santa Fe. C, Concordia, Entre Ríos. O D, General Lavalle, en Buenos Aires. La pregunta es por 130.000. Creo que alguna vez lo escuché. Pero la verdad que esta no. Prefiero usar un comodín en esta. ¿Cuál?
Me inclino por la opinión del público. ¿Del público? Sí. ¿Cómo viene el público entonces? Atención ustedes. Sí. Hablamos de Pipo Pescador. ¿Dónde nació? ¿Gualeguaychú, Rosario, Concordia o General Lavalle aquí en Buenos Aires? Pulsen, vamos. Los que quieran saber, si no, no pulsen. La pregunta es por 130 mil pesos. A ver qué pasa. A ver qué dicen ellos. El 90% de los que pulsaron dijo la A. Gualeguaychú, en Entre Ríos. Y bueno, si tanta gente dice eso, y si es Gualeguaychú, se le lo dedico a una querida amiga que me viene acompañando estos 2 años siempre, que vive ahí, y provincia donde nació mi mamá. Mi respuesta es la A. La A. Última palabra. Última palabra. Usaste el comodín del público. La tendencia dijo la A, Gualeguaychú, Entre Ríos. María, por 130 mil pesos, tu respuesta, María. La respuesta. ¡Es correcta! ¡Bien ustedes! ¡Bien, bien! Gracias a todos. Bien, 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 bien. ¡Bravo, bravo! Este que parece que ir al baño, ¿no? Anda al baño, mi amor, por favor. Anda al baño. Anda, hijo, ahí por está. Allá. Te van por a ahí. Por ahí. Hay que, ay, lo acompañen. Mi amor. Bueno, las van dejando solas a las dos. No se puede así. Vamos a abrir, vamos a abrir. No, sí, me vas a mandar. Para que le diera un regalo, dame, dame un regalito para abrir, dame un regalito para abrir. Uno para abrir, a ver. ¿Te quedás con mamá? Este es para vos, Abro, mirá. Toma, Abro. Un regalito para vos. Y dame uno para Tadeo, que está allá. Sí. Después le damos a los otros. A ver, este es para Tadeo. A ver, Tadeo. Hola, mi amor. Mirá lo que es. ¿Cuánto tiene? Chiquitito, ¿no? Tadeo tiene 2 años y 4 meses. Vení, dame un beso, vení. Hola, mi amor, mirá. Ay, te da la... Oh, y Tadeo te ama, bueno. Te escucha en la radio desde bebé, mira, cuando íbamos al hospital. Mira. Y cada noche en casa nos obliga a poner el programa y se sienta a mirarte como que si fueses cualquier cantante infantil. Y no sabes cómo te aplaude. Ay, hermoso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hermoso. A ver, qué hay. A ver, a ver. Y hay más regalos para los chicos. Bueno, ¿te tocó algo lindo vos, Abri? ¿Sí? ¿Qué te tocó? Pau Patrol. ¿Qué se dice? No, ¿qué se dice? Cuando te dan un regalo. Gracias. Gracias, claro, gracias. Muy bien. Bueno, María. Van a jugar por 180 mil. 180 mil. Vamos, María. Vamos, María. Estás emocionada, mi amor. Dame un pañuelito, a ver. Vamos, María. Fuerza. Has luchado mucho, María. Sí. Ha sido duro. Mm. Pero quiero aprovechar para darle gracias a muchas personas. En especial a toda la producción por cómo nos trató hoy. Mm-hmm. Y el día del casting. La verdad que vine sola con ellos y tenía tanto miedo. ¿Viniste desde Misiones? No, nosotros ahora acá. Estamos viviendo en Lomas de Zamora. Sí. Porque, bueno, por todo lo complejo que fue el tema del tratamiento de Tadeo. Primero íbamos y veníamos, pero después la misma recomendación fue que él no vuelva a la provincia, porque Tadeo, por la cirugía que tuvo, para que él logra que alimentarse solo, le quedó una alta tasa de recaída, porque la característica del tumor que él tiene, uh-huh, además de que es muy fuerte, es un tumor que suele intentar volver. Tiene que ir a chequeos. Se hace, o sea, controles. A controles. Claro. Todos los meses lo ven los pediatras y cada 3 meses se hace estudios de imágenes para descartar cualquier cosa. Sí. Y también por lo fonoaudiológico, en Misiones no tenemos la opción. Bueno, pero estás acá. Entonces y decidimos quedarnos acá y empezar la vida vamos, acá de toda nuevo. La fuerza. Vamos, vamos, Mari. Vamos, gente. Pero aparte quiero... por... van a poder, ahí hay un amor acá en esta familia, una unión. Y quiero agradecer, sí,
en especial una familia, que son los Galván, que viven en Tres Algarrobos. ¿Entonces mi pueblo? Sí. Tu pueblo, a través de Carly y Maiko. Sí. No sabes cómo nos ayudaron estos 2 años. ¿En serio, Carlito? Gente que conozco. Incondicionalmente. Ellos se enteraron de Tadeo. Uh-huh. Y un día les nació escribirme para preguntarme qué era lo que tenía. Y desde ahí están siempre apoyándonos. Apoyando y haciendo fuerza. Y ocupándose de él. ¿Vieron lo que es la solidaridad de la gente y también la maravilla de las redes, ¿no? Cómo ha acercado a la gente a darse fuerzas, a bancarse, a estar, a estar. También a estar. Quiero agradecer a los WhatsApperos Solidarios y el grupo Juntos a la Par, que trabajan con los chicos oncológicos que vienen de las provincias a tratarse acá, que nunca dudaron y desde el inicio también estuvieron ahí apoyándonos. Y hoy son nuestra familia acá. Porque al único que tengo es a mi suegro, uh-huh, y toda nuestra familia está allá en Misiones. Claro, están solitos acá en, sí, en, acá en la ciudad. Vamos a jugar con María. La pregunta, María, es por 180.000. Si contestás bien esta, asegurás 180.000. Mirá que volvió. ¿Volvió? ¿Viste el baño? Dame que le dé un regalo porque si muy no... Bien. Este... ¿A qué no sabes que te voy a regalar? Mirá. ¿A que no sabes qué? Tenés que portar bien, ¿eh? La abrís y calladito la boca, ¿listo? Toma, ay, querés. La sonrisa. Mirá. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias, ah, gracias. Mirá. Bueno, divino. La pregunta por 180.000 pesos es esta. María, según datos del año 2018 al Registro Civil Porteño, ¿cuáles fueron los nombres más comunes elegidos para los recién nacidos? A, Isabela y Benjamín. B, Maya y Nahuel. C, Alma y Valentín. D, Lola y Gael. Esto hablamos mucho en la radio. Según datos del año 2018, el Registro Civil Porteño, ¿cuáles fueron los nombres más comunes, los que más se pusieron los chicos y a las chicas que nacían? A los bebés. Tu radio la escuchamos siempre, camino al hospital. Nuestro chofer de la ambulancia es fanático tuyo y desde que tienen 2 meses... la hora y media de viaje es escuchando el Club del Moro. Yo a Benja, cuando le puse, decidí ponerle Benja, era porque conocía a una sola persona que se llamaba Benjamín y no quería que tenga un nombre común. Entonces dije, le voy a poner Benjamín. Y cuando me enteré de esto, dije, bueno, no va a ser tan extraño un Benjamín. Y tengo mi pequeña sobrina Isabelita, así que mi respuesta correcta, supongo que es correcta y casi segura, es la Isabela y Benjamín. La A. Última palabra. Última palabra, Santi. Los nombres más comunes del 2018 al Registro Civil Porteño. Respondiste Isabela y Benjamín. La pregunta es por 180.000, María. Y tu respuesta, por 180... ¡es correcta! ¡Bravo! Bien. ¡180! Bien. Este aplauso es para vos. Se fuerza esto, ¿eh? Mira el público dándote fuerza. ¡Vamos, María! Ahora vamos a jugar por 300.000 pesos. ¡Qué bueno! Y la pregunta, por 300.000, ¿está bien? ¿Nerviosa? Asegúrate 180. Bien, bien. Ahora tiene que mostrarnos. A ver... 180 aseguraste y un cuarto comodín que son los 3 del público. Sí. Ahora vas a jugar por 300.000. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, creo. Vamos, 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 vamos. Otro aplauso más. Vamos. Otro aplauso más. Vamos, vamos, vamos. Con todo, María. María Celeste de Misiones está viendo acá por el tratamiento de su hijito y ya 180.000 aseguramos. María, la pregunta por 300.000. Ahí va. ¿Cuál de los siguientes famosos nacidos en el año 1963 es el más viejo de los que nacieron en el 63? Nació antes. A, Johnny Depp. B, Brad Pitt. C, Michael Jordan. D, Yuya. ¿Cuál de los siguientes famosos nacidos en el año 1963 es el que primero nació, no? Claro, en ese año. Primera vez. Johnny Depp, ¿verdad? Brad Pitt, Michael Jordan o Yuya. La pregunta es por 300.000. Eh,
Nunca hubiese pensado que Yuya y Brad Pitt tenían la misma edad. voy a recurrir a un comodín. ¿A cuál? Sentate quietito, mi amor. Voy a pedir primero los tres del público. A ¿los ver tres si... del público? Sí. A ver, de pie, quien quiera saber. Ah, bueno, se han parado como... A ver. Acá tenemos cuatro. Tres acá y uno allá arriba. Tres tenés que elegir. ¿Alguien más? ¿Cuál de los siguientes famosos nacidos en el año 1963 es el más viejo? ¿Johnny Depp, Brad Pitt, Michael Jordan o Yuya? Bueno. La pregunta es por 300.000. Elijo a la chica de acá, que se paró automáticamente. ¿A quién más? Al señor de camisa. ¿A él? Sí. Ahí vamos con él. Y uno más. Y bueno, la señora de pelirrojo, porque dice mi hijo. ¿La señora de arriba? Sí. Ahí está, listo. ¿Vamos con ellos tres? Sí. El resto se sienta. A ver, señora, venga. Ellos van a jugar con vos, ¿eh? Buenas noches. ¿Cómo te vas? ¿Cómo es tu nombre? Priscila. Decime. Para mí es Yuya. Yuya. Yuya es la D. ¿Para vos o segura? No, tengo un 90% que es Yuya. 90. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Angie. Decime, Angie. Para mí también es Yuya y nació en febrero, Yuya. Por eso es que estoy segura de que es Yuya. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Decime, Ale. Yuya también. De Yuya. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, ahí dicen Yuya nació en febrero. Los tres dijeron Yuya. Puede ser que alguien nació antes que febrero también, ¿no? Claro. ¿Yuya de febrero? ¿Es acuariana como yo? No se pregunto. ¿Cuál de los siguientes famosos nacidos en el 63 es más viejo? ¿Johnny Depp, Brad Pitt, Michael Jordan o Yuya? Pensala, Mari, y decime qué vas a hacer. La verdad, no tengo idea de las fechas de nacimiento. Así que... la verdad que el tratamiento es costoso. Así que prefiero usar el 50 y 50. ¿Vas a usar 50 y 50? Sí. El 50 y 50 al azar elimina dos incorrectas, ¿eh? Sí. Al azar. A la cuenta de 3, 2, 1, ahí vamos. ¿Michael Jordan o Yuya? Bueno, voy a confiar en la gente del público. Y... espero que salga todo bien. Mi respuesta es la D. ¿La D, Yuya? Sí. ¿Estás temblando? Sí. Ay, me da una pena una cosa que... no quiero que estés tan nerviosa, relájate. ¿Vas a responder la D, es Yuya? Es la emoción también de todo esto. Igual 180 ya tenés. Sí. Última palabra. Última palabra. Brad Pitt es del 18 de diciembre. Nos podría invitar al cumpleaños. Johnny Depp del 9 de junio. Jordan es del 17 de febrero. Ay, Dios mío, me vas a matar. Y Yuya... no sabía este dato. Yuya no es de febrero. Yuya nació un 27... de marzo. La respuesta es incorrecta. Era Michael Jordan. Era por un mes y un poquito. Era Michael Jordan. Era la C. Era la C. Así es el juego, Mary. Igual ganaste 180 mil pesos. 180 lucas. Te conocimos. ¿Tenés alguna red para dejar alguna red social? Bueno, mi Face es María Celeste. Igual si ponen Tadeo, enseguida les salta todo. Y bueno, el que se quiera contactar y crea que pueda ayudarnos en esta aventura que nos toca ahora. Que se contacten a través de Facebook. Facebook o Instagram, María Celeste, o ponen Tadeo y automáticamente. Tadeo Enríquez es él.
¿Tadeo Enríquez? Enríquez, ahí sí. Está. Un beso. Mil gracias, Santi. Salúdenme ustedes. Vengan, 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 vengan. Vengan. Chao, campeón. Un beso. Gracias, gracias. Chao, Abril hermosa. Muchas gracias, Santi. Chao, 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 chao. Mucha suerte. Mucha suerte. Fuerte el aplauso. Próximos participantes, Soledad y Heriberto. Adelante, chicos, vamos. Bienvenidos. Sole y Heriberto. Hola, hola, hola. Hola. Hola, Santi. Hola, ¿cómo andas? Bien. Hola. ¿Cómo se llama? Agustina. Hola, hola, Agus. Hola, Agus. ¿Todo bien? Ay, sí, saludito. Oh, siéntense, chicos. Bueno, bienvenidos, chicos, a los 2 millones que pueden ser ustedes esta noche. ¿Quién quiere ser millonario? Fuerte el aplauso para ellos. Claro, bravo. ¡Bravo, papá! ¿Cuántos hijos tienen? Una. Uno, uno. Agustina. ¿Agustín? ¿Agustín? No. Agustino, Agustino. ¿Cómo andas, Agustino? ¿Bien? Mirá cómo me mira. Ay, ¿cuánto lindo tiene? ¡Ay, mi amor! ¿Cuánto tiene? 10 meses. 10 meses, muy chiquitito. Agus, 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 mirá, se ríe. Re mirá, simpático. Simpático es. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Ah. Bueno, la primera pregunta para los chicos camino a los 2 millones de pesos que pueden ser ustedes es la siguiente. Sole. Heriberto, escuchen. Si un alumno recita el actual abecedario español, pero se olvida de pronunciar las vocales, ¿qué cantidad de letras nombra? A21, B22, C23 o D24 letras. La pregunta es por 2000. Bueno, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Que lo chequeemos. Yo tengo el número, pero... ¿Ah? 27, ¿no? Sí. Ah, ¿querés que lo cheque? Dale. Sí, 27. ¿Y 5 son las vocales? 27. 27 menos 5. 22. 22. Si un alumno recita el actual abecedario español, pero se olvida de pronunciar las vocales, ¿qué cantidad de letras nombra? ¿21? ¿22? ¿23 o 24? 22. 22, ¿la B? La B. La B. ¿Es la última palabra? Última palabra. Palabra. Chicos, el actual abecedario, ¿cuántas letras tiene? 27. 27. ¿Menos 5? Menos 5. 22. 22. Entonces la respuesta... Correcto. Es correcto, yeah. Excelente. Sí, 22, la B. Arrancando. Bien, bien, bien. Bueno, Sol, Heriberto, cuéntenme un poco de ustedes, a ver qué es de su vida. Bueno, nosotros somos Beto y Sol, casados con Agus. Trabajamos en Fundación Dignamente. Fundación Dignamente nace a partir de viajes que nosotros hacíamos con la parroquia a Santiago del Estero, con el sueño de ir a África. Nosotros queríamos, como novios, ir a África a ayudar. Ayudar. Sí, queríamos ir a hacer un voluntariado. Misiones humanitarias, claro. Claro, un voluntariado, como hay varios jóvenes que lo quieren hacer, nosotros lo queríamos hacer como novios. Y en esa búsqueda de trabajar también en lo solidario en el lugar donde vivíamos, nos pasó que nos cruzamos con personas y decimos, ¿cómo podemos hacer para llegar a África? Porque todo bien con querer ir, pero... Y bueno, en esa búsqueda un párroco amigo nos dijo... Miren, chicos, hay una formación que dura 3 años y si ustedes la hacen, tienen un par de experiencias y, bueno, luego pueden viajar para allá. Bueno, ni lo dudamos. O sea, empezamos, siempre fuimos como medio lanzados a la aventura. Uh-huh. Y al arrancar, digamos, la formación, en un momento constaba con que en enero teníamos que ir a algún lugar de la Argentina que necesitara, que donde haya extrema vulnerabilidad social. Y ahí compartir con la gente, ¿y dónde estar fueron? Con los niños. Bueno, y ahí fuimos a Weisburg, Santiago del Estero. Llegamos en el año 2014. Así que... También fuimos a Salta, a Chaco. Recorrimos bastante. Siempre con misiones humanitarias. Sí. Ayudando. Sí. En cuestión de solidaridad, digamos. Y finalmente se quedaron o fueron a África. Claro, o sea, dentro de ese mes de experiencia que hacíamos en el norte argentino... nos encontramos con las necesidades, la realidad, nos encontramos claro. con la vulnerabilidad que tenemos en el país y decidimos ¿por qué no nos quedamos acá en Argentina, el lugar donde nacimos
y somos parte de la construcción. Claro, acá. De la construcción desde acá. Así que bueno, nos queda, se suspendió el viaje a África y bueno, nos quedamos. Y aquí está. Nos pasó que al llevar los juegos, porque a nosotros nos tocaba hacer juegos con los niños, y cuando llevamos los juegos a ese lugar, que citamos más de 50 niños, bueno, habíamos llevado premios, habíamos llevado globos, colores, bueno, acostumbrados a trabajar con los niñitos también en la ciudad donde vivimos. Y bueno, cuando los hicimos y dimos la consigna, nos encontramos con que nosotros decíamos, bueno, a ver, los que tienen el globo rojo, vayan para un lado, los que tienen el globo verde para el otro y corramos juntos hacia el aro. Y con todo el entusiasmo lo decíamos y así como lo decíamos, era como que se quedaban frenados. No había respuesta de parte de los niños. Y la verdad que para nosotros eso fue muy llamativo porque no entendíamos qué pasaba. Al principio dijimos quizás sea una cuestión cultural, uh-huh. Quizá tenga que ver con que nosotros somos como apresurados para hablar y ellos como un poco más lentos. Y en esa búsqueda intentamos preguntarle a la gente de la comunidad y algunas mamás nos decían, no, pero chicos, acá los niños nacen así, en este pueblo. Y llegan hasta segundo, tercer grado y después van a una escuela especial que por suerte tenemos. Así que cuando ya empieza la división, así nos decían, cuando ya suman, restan, pero cuando ya empieza la división, la multiplicación, dice, ya van a la escuela especial para poder terminar el primario. Y bueno, para nosotros eso fue como, no puede estar pasando claro, esto. No puede estar pasando. ¿Qué hay? Y eso nos movilizó a ustedes a seguir claro, adelante. Claro, ¿qué hay de atrás? Que, sí. Bueno, están Sole y Heriberto, que hacen una obra maravillosa. Están jugando qué con bien. Nosotros, ya nos van a contar por qué juegan. Qué lindo. La pregunta es por 5.000 pesos. Y es la siguiente, chicos. ¿En qué idioma expresa su agradecimiento una persona que dice danke? Danke. A, en ruso. B, en holandés. C, en belga. O D, en alemán. La pregunta es por 5.000. Danke. A mí me suena por rey. Rey, ¿no? Sí. Sí, rey. Tengo una amiga que es de Suiza. No, el tema es que es de Suiza ella. Sí, pero no. Antes de contestarme, chicos, si querés dejarlo con las abuelas a Agustino. ¿En serio? Dale, llévalo. Bueno, favor. Dale. Sí. El chupete. Yo me quedo con Sole. Ah, bueno, llévalo el chupete. Sole, escucha, ¿en qué idioma expresa su agradecimiento una persona que dice danke? La pregunta es por 5.000. ¿En ruso, en holandés, en belga o en alemán? Es en alemán, pero quiero consultarlo. Dale, con Beto, porque esperamos. Yo no estoy. ¿Tanto nombre te dicen Beto? Sí. Sí. En no, alemán. Que te decía esto de rey normalmente. Sí. Danke, danke. Más... Dank. ¿Ruso, holandés, belga o alemán? No, es alemán. La D, ¿no? Sí. Alemán. La D. ¿Última palabra? Sí, última palabra. ¿En qué idioma expresa su agradecimiento una persona que dice danke? Respondieron en alemán. Chicos, la pregunta es por 5.000 pesos y la respuesta es correcta. Muy bien. Bien, vamos. Bien, bien, bien. Vamos a jugar ahora por 10.000 y la pregunta, ahí va. Sol, Heriberto, ¿cuál es el planeta más cercano a nuestro Sol? A, Marte. B, Júpiter. C, Mercurio. D, Neptuno. La pregunta es por 10.000. ¿Cuál es el planeta más cercano Mercurio, ¿no? a nuestro Sol? Marte, Júpiter, Mercurio o Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra. Mercurio. Sí, la pregunta, la respuesta es la C. ¿Última palabra? Sí, última palabra. Soledad, Heriberto. Heriberto te pusieron, qué nombre, sí, ¿no? Mi papá, Heriberto. ¿Tu viejo? También, sí. ¿Heriberto solo te llamás? Heriberto Hugo. ¿Hacía falta Hugo también? Sí, también, también. Son los míos, yo también tengo segundo nombre tremendo. Escucha, ¿cuál es el planeta más cercano a nuestro Sol? Respondieron Mercurio. La pregunta es por 10.000. Chicos, aplaudan, por favor. Bien, bien. La respuesta es correcta, excelente, sí. Mercurio. A ver, tenemos que mostrarme cómo venimos con los chicos, con Soledad y con Heriberto. ¿Están casados, chicos? Sí. Sí, nos casamos. ¿Y de novios cuánto tiempo? 7 años. 7 años. ¿Y de casados? Y de casados 2 años y medio. Una felicidad tiene él en la cara. Total. Estás enamorado, hermano, ¿no? Y claro, sí. Sí, sí. ¿Qué tiene ella que te tiene tan loco de amor? Bueno, no, sobre todo el generar espacios de diálogo. Ajá. ¿No? A veces viste que uno con la vorágine diaria como que viene con... Bueno, vamos a tomar mate y... Che, ¿cómo estás? ¿En qué andamos, no? Como que a veces...
¿no? La vorágine diaria tiene como mucho de andar. Che, bueno, paremos un poco. ¿Les gusta parar ustedes y hablar en lo que les ha pasado en el día, en la diaria? Sí, el diálogo. Diálogo fundamental, sí, para la pareja. Igual. ¿Estás enamorado vos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Te emocionas cuando él habla? Sí. Pero que es de amor eso, me imagino. No. Sí, qué sé yo, sí. Ay, ¿se pueden dar un beso? Sí. Buenísimo. Me encanta. Hay una onda acá, hay una onda, un amor, una cosa... Se siente. Hermosa. Bueno, la pregunta ahora es por 20 mil pesos. Sole, Heriberto o Beto, te voy a decir. La pregunta es por 20 mil. Tiene que mostrarme, disculpame que te dejé pagando. Tienen todos los comodines y cuando quieran los pueden usar. Y vamos a jugar por 20 mil pesos. Okay. La pregunta por 20 mil es esta. Chicos, ¿de dónde es originaria la papa? La papa. A de Europa, B de Asia, C de África o D de América. ¿De dónde es originaria la papa? ¿Europa, Asia, África o América? Mira, yo había leído que en algún momento de la carrera que tenía que ver con Perú. ¿Perú? Sí, así que América. Sí, para mí también. Europa no, seguro que no. África seguro que no. Sí, es América. ¿Última palabra? Sí. Última palabra, la T. D. ¿De dónde es original? A ver, oráculo. Vení acá. Vení. Cuidado ahí, hermano, cuidado, vení. El oráculo viene que sabe todo, vení. Séntate acá, hermano. ¿Qué tal, chico? Hola, oráculo. Mucho gusto. ¡Ay, qué alegría verte! Buenas. ¿Qué tal? Fuerza, ¿eh? Fuerza, no me fallen, ¿eh? No, vos no fallé ahora. ¿Para qué te traigo? Pará que le traigo la silla de él. Pará, dámela. Ahí está, vení. Para sentarte en ese oráculo, a ver. ¿En esta? No. ¿A qué? Ahí está, muchas gracias. Ahí está. Gracias. Esta te gusta más firme. Sí, esta es más segura. Más segura. Ahí está. Bueno, oráculo, escucha, ¿de dónde es originaria la papa? Sí. ¿De dónde? Y del Perú, pues, América. ¿De América? Sí, seguro. Aplaudan entonces, porque si no es el oráculo, es palabra santa, sí. ¡Bravo! América, la respuesta es correcta, excelente. ¿De qué te reí? De Perú. Hace 7 años que están juntos y están muertos de amor. ¿Y qué te parece? Escucha, él hace 60 que está con su mujer, con Blanquita, 60 años juntos. Años, todavía están en una luna de miel. Recién arranca. ¿Cómo se enamoraron, chicos? Nos conocimos en la etapa universitaria. Ajá. Estábamos, bueno, Beto estaba estudiando ciencias económicas, yo ingeniería agronómica. Y bueno, había un grupo que se juntaba a capacitarse, a hacer entrenamientos y todo lo que tenga que ver con las carreras. Y el día que yo fui por primera vez a ese grupo, Beto daba justo una charla de solidaridad por un proyecto que tenía. ¿Ah? Y bueno, ahí como que... Y se sentó en la segunda fila, me acuerdo. Sí. Ah. Y me había gustado la chica en la segunda fila. Sí. Y bueno, y después, sí, tuvimos... ¿Y quién encaró a quién? No, vos. No, bueno. Sí. Fue como... Fue como... Bueno, pero vos aceptabas cuando nos claro. invitaba. Oráculo, ¿cómo le encaraste a Blanquita en aquel momento? ¿Cómo? ¿Cómo le encaraste? Encaraste... ¿Cómo la avanzaste? ¿Cómo la...? En un baile. La vi que bailaba bien el tango. ¿En un baile? Sí, en un baile. Y la vi que bailaba bien el tango. Sí. Ahí está, la saqué. ¿Y qué dijiste? Y bueno... ¿Estaban los padres de ella? ¿Eh? ¿Estaban los padres de ella? No. Estaba sola. ¿Sola? Estaba con las amigas, pa. Es que ella es más grande que él. Claro. Bueno, y bueno, congeniamos y todo, charlaba bien. Nos entendimos. Con y de ahí nunca más se separaron. Nunca más. 60 años. Miren lo que le falta, chicos, todavía. Estamos jugando con Sole y con Heriberto, con Beto. A ver, dile mostrarnos por qué van a jugar ahora por 30.000. Si aseguran esta pregunta, aseguran 30 lucas. La pregunta para ustedes que juegan en casa también, es la siguiente. Chicos, ¿cuál es el apodo del arquero que atajó para la selección argentina en el Mundial Francia 1998? A, lechuga. B, mono. C, pato. O D, vasco. La pregunta es por 30.000. ¿Lechuga, mono, pato o vasco? Yo no sé. De fútbol no sé. ¿Cuál es el apodo del arquero que atajó para la selección argentina en el Mundial de Francia 1998? ¿Sabes? Francia 98 era Roa. Roa. ¿Lechuga, mono, pato o vasco? Lechuga, roa.
Lechuga roja. Silencio, por favor. Mono. ¿La? La, sí. Última palabra. Última palabra. Carlos Ángel Roa, alias... ¿Lechuga? Atajó en Francia 98. ¡Bah! La respuesta es correcta, excelente. Bien, 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 bien. Aseguramos 30 lucas para los chicos. 30.000. Mira, seguro, sí. ¿Qué? La sabías también. Sí. La sabías. Lechuga. Chicos, ¿y tienen un solo hijo? Sí. ¿Un solo hijito? Agustina, sí. Agustino, que está ahí atrás con las abuelas, ¿no? Sí. Hola por ahí atrás, mira, mira. Ah, mira, ahí está. Es divino. Hermoso es. Bueno, van a jugar por 50 lucas. Abre la pregunta por 50.000. Ahí va. Sole, Beto, ¿en qué estado de Brasil queda la ciudad de Niterói? Niterói. A, Sao Paulo. B, Minas Gerais. C, Río de Janeiro. O D, Mato Grosso. ¿En qué estado de Brasil queda la ciudad de Niterói? Niterói. Cuando fuimos a la... ¿Está al lado? ¿El Río Janeiro? Al lado del río está. Pero la pregunta dice en qué estado. ¿En qué estado? Pero sí, está al lado del Río Janeiro. Sí. Es la ciudad que cruza. Claro. Sí. La respuesta correcta es la... La C. Río. Río. Río Janeiro. Sí. Última palabra. Sí, última palabra. ¿Estuvieron ahí? ¿Estuvimos en Río? Río, sí. ¿En qué estado de Brasil queda la ciudad de Niterói? Respondieron Río de Janeiro, la C. La pregunta es por 50.000 pesos. Soledad, Beto. Por 50 lucas, la respuesta... Es correcta, ¡vamos! Chicos. Río de Janeiro, sí. Vamos ahora a jugar por 70.000, por 70 lucas. Y la pregunta de las 70 lucas y de los 70.000 pesos es esta. ¿En qué año creó Erno Rubik su famoso cubo mágico? A, en 1962. B, en 1974. C, en 1983. O D, en 1996. Lo tiene, ¿no? Al cubo. Sí. Mágico. Tenemos un amigo que justo estaba pensando en eso, que es fanático. ¿Es fanático? ¿Usted se arma en algún lado? ¿El cubo? Sí. ¿Algún lado? Sí, pero no todo. ¿Viste que por ahí armas un lado? Sí, te queda todo el otro. ¿Vos armaste alguna vez algún color, algún lado del cubo Rubik? Ah, ese... Sí, de los colores. No. Nunca lo tuve. Nunca lo tuve. No. Nunca. ¿En qué año creó Erno Rubik su famoso cubo mágico? La pregunta es por 70.000. 83, 96, ¿no? Porque es mucho más viejo. Sí. O sea, mi viejo era muy bueno armándolo. Claro. Tientes, ¿y nació en él? Mi papá... 64, mi papá. 64, ¿no? 23, yo, no. digo la B. ¿Es del 62, es del 74, es del 83 o es del 96? La pregunta es por 70.000 pesos. Vamos con la B. ¿El 74? Sí, 74. Sí. Sí. La respuesta es la B. ¿74? Sí. ¿Seguros? Última palabra. Sí, última palabra. Erno Rubik creó el famoso cubo mágico, ¿cuándo? En el 96 la D no, en el 83 tampoco. ¿Fue en el 62 o fue en el 74? ¿Fue en el 62 o fue en el 74? Sole. En el 74. Ya me respondieron. ¿Dijeron última palabra? Sí. Sole, Beto. Por 70.000. La B, en 1974. ¡Es correcta, chicos! ¡Bien! ¡Bravo! 1974.
Ahora vamos a jugar por 100 mil pesos. Por 100 mil, la pregunta es la siguiente. Soledad, Heriberto, además de Sintonía de Amor, ¿qué otra película romántica fue protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks? A, Cuando Harry conoció a Sally. B, Hechizo de un beso. C, Adictos al amor. O D, Tienes un email. Yo no me animo. No, yo cine en esta... ¿No? Estoy entre una, pero... Entre dos, pero... No estás seguro. Con una que no estoy seguro. Usemos comodín. ¿Usemos comodín? ¿Van a usar comodín? ¿Quieren? Porque yo... Va por mí, digo. No. Como quieran. Cuando Harry conoció a Sally, Hechizo de un beso. Sí. ¿Usamos comodín? Sí. ¿Van a usar comodín? ¿Cuál de los tres? Daremos 50 y 50, que me parece que en este caso no sirve. No. Bueno, Lara. O... ¿Tiene el del público? Sí, el nuestro. 50-50 o el más uno. O... ¿Vamos con Lara? O el público. ¿Qué hacemos? No, vamos con Lara. Vamos con Lara. En todo caso, después. ¿Con el más uno? A ver, Lara de pie, por favor. Hola, Lara, buenas noches. ¿Quién Hola. Es Lara? Hola. ¿Qué tal? Trabajo con los chicos en la fundación. Sí. ¿Qué otra película, además de Sintonía de Amor, protagonizaron Meg Ryan y Tom Hanks? Cuando Harry conoció a Sally, Hechizo de un beso, Adictos al amor o Tienes un email. Tienes un email. Tienes un email. Segura. ¿Estás segura, Lara? Sí, vamos. ¿Sí? ¿Última palabra? Sí, última palabra. Para mí, sí. Para ellos. ¿Y para ustedes? Pero nosotros confiamos plenamente. Sí, porque no le sabemos, así que... ¿Sí? Sí. ¿Van y con la D? Con la D. Qué bueno. ¿Última palabra? Sí. Última palabra. Respondieron la D con ayuda de Lara. Sí. Confiaron en ella absolutamente. Absolutamente, porque trabaja absolutamente bien. La pregunta es por 100 mil pesos y quiero que sepan algo, chicos. Por 100 mil, la respuesta, tienes un email, ¡es correcta! ¡Bueno! Bien. Bien, muy bien. Mirá el aplauso, mirá. Qué buena onda. Fuerte el aplauso para los chicos. Para Sony, para Beto. Bien, chicos, bien. A ver, Tire Mostranos, a ver cómo vienen. Sole y Beto van a jugar, escuchen, ahora por 130 mil y tienen dos comodines aún, el del público de 50-50. La pregunta por 130 mil es esta. Sole, Heriberto, ¿cuál de las siguientes razas caninas tiene ejemplares que alcanzan más peso con respecto a las demás? A, Bull Terrier. B, Shiba Inu. C, Samoyedo. O de Terranova. ¿Cuál de las siguientes razas caninas tiene ejemplares que alcanzan más peso con respecto a las demás? ¿El Bull Terrier, el Shiba Inu, el Samoyedo o el Terranova? ¿Las ubican en las razas? Algunas sí, por ejemplo Bull Terrier sí, Shiba Inu también, pero me confunde porque las otras no las... La pregunta es por 130 mil. No. Vamos a tener que usar otro como ahí me parece. Bull Terrier. Además que... ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál? ¿Cuál tiene ejemplar? Una de estas cuatro razas tiene más peso, sí, con respecto al resto, ¿no? Sí. Claro. Bull Terrier, Shiba Inu, Samoyedo o Terranova. No, lo que pasa es que el desconocer algunas no... Claro, no desconocemos el Shiba Inu, que... Sí, yo creo que sé cuál es, pero las otras no... La pregunta es por 130 mil, ¿van a usar comodines, chicos? ¿O se van a jugar? No. Vamos a usar el... El comodín del público. Del público, ¿ah? Dale. ¿Van con el público? Sí. Vamos con el pulsador del público, entonces. La A, la B, la C o la D...
A ver qué dice el público. El 85% dijo la D, Terranova. No le conocíamos, mira. Bueno, sí, es re... Sí. La verdad que el por... Sí, muy bien. Vamos. Vamos por esa. ¿Última palabra? Sí, el por... Última palabra. Altísimo. Sí. Con ayuda del voto del público, del comodinazo después de que lo usaron, ¿no? El comodinazo de Musimundo, respondieron que es la D. Un macho adulto de Terranova puede alcanzar 75 centímetros de alto y pesar cerca de 70 kilos o más. La respuesta D, chicos, es la respuesta correcta. ¡Bien! ¡Bien! Bien ustedes, son grandotes. Muy bien. A ver, demostrarnos un poco más porque los chicos vienen bárbaros. Se aseguran esta pregunta, aseguran los 180.000 y un cuarto comodín. Bien, vos, Oráculo, ¿cómo venís? Bien. ¿Tenés perro vos? No. ¿Nunca tuviste perrito? No. ¿Gatos? Tampoco. ¿Nunca una mascota? No, ni pajarito, nada. No. Mira vos, qué raro. Con los hermosos que son los animales. ¿Usted tiene perro, chicos, saco? Nosotros ahora no, después de casarnos todavía no, queremos tener perro. ¿Quién tiene un perrito? Lo que pasa es que viajamos mucho. Viajan mucho. ¿Y qué van a hacer con la plata que ganan hoy? Bien. Bueno, con la plata que ganemos hoy abrimos un tercer centro en el mes de agosto de este año. Un centro de nutrición en una localidad que se llama Campo Gallo, en Santiago del Estero. Y bueno, la verdad es que hoy funciona en una salita parroquial muy chica y nosotros hacemos un abordaje integral en lo que es desnutrición infantil en los niños. Entonces, bueno, nos falta consultorio pediátrico, de nutrición, de estimulación temprana, fonoaudiología, los jardines, la sala de taller para las mamás que aprenden oficios. Así que todo lo que ganan hoy todo va destinado... Todo lo que ganamos va destinado a lo que se pueda llegar a construir de ese centro que arrancó centro que necesita. Este año. Sí, sí. ¿Dónde está ubicado? Campo Gallo, Santiago del Estero. En Santiago del Estero. Sí. Bueno, por y para Santiago, ¿eh? Por eso vamos. ¿Les sí, claro. Bien? ¡Bravo! La pregunta ahora es por 180.000. Por 180.000 la hora de los chicos es maravilloso, ¿no? Esos lugares que están así como perdidos, que chicos que por ahí no tienen ni un vaso de agua potable para poder tomar. Un vaso de agua, hablamos. Año casi 2020, un vasito de agua. Ahí es donde nosotros creemos que no está el principal desafío nuestro de construir. Claro. En ese sentido, dignamente creemos firmemente, ¿no? Sentarnos en una mesa, tanto el Estado provincial, el nacional, las escuelas, las universidades, la iglesia que nos dan el terreno. Y creo que junto con las personas físicas, las empresas, eso es lo lindo que tiene dignamente, ¿no? Que nos acercamos a todos. Está bien. Y en ese sentido creemos que también nos sentimos acompañados, ¿no? Y con las ganas que tienen, este tiene unas ganas, ¿no? Un empuje. Vamos, Beto, vamos, Ole. La pregunta por 180.000 es la siguiente. Vamos. ¿A cuál de las siguientes distinciones no estuvo nominado Bono, el líder de la banda U2? A, Premio Nobel de la Paz. B, Premio Oscar. C, Premio Pulitzer. D, Premio Globo de Oro. ¿A cuál de las siguientes distinciones no estuvo Bono nominado? ¿Al Nobel, al Oscar, a los Pulitzer o al Globo de Oro? La pregunta es por 180.000, chicos. Al Nobel de la Paz creo que estuvo. Sí. Creo que estuvo... que no estuvo nominado. ¿A cuál de las siguientes no estuvo? ¿Vos? ¿Lo sabés? Premios. Los Oscar, el... Yo dudo mucho en esta. La pregunta es por 180.000. Estamos hablando de Bono, de U2. Sí, sí. ¿A cuál no estuvo nominado? ¿Nobel de la Paz, Premios Oscar, Pulitzer o Globos de Oro? La pregunta es por 180.000 pesos. Es cantante en una banda. Sí, claro. Yo usaría el comodín que nos queda. Para por lo menos tener dos opciones. Y verlo como un poco más claro. Nobel de la Paz. ¿Quieren usar 50-50? ¿Sí? Sí. ¿Lo van a usar? Sí. A la cuenta de 3, 2, 1, ahí vamos.
Pulitzer o Globo de Oro? ¿A los Globo de Oro o a los Pulitzer? ¿La C o la D? Chicos, ustedes están parados sobre 130 contestando por 180. Si contestan bien, aseguran 180. Si contestan mal, se caen a 30. Se pueden plantar en 130 si quieren, como ustedes deseen, ¿no? Porque veo que no tienen mucha idea. No. Sole y Beto. La pregunta es de Bono de Yuchu. Usaron el último comodín que tenían. ¿A cuál no estuvo nominado Bono? ¿Al Pulitzer o a los Globo de Oro? ¿Qué hacemos? ¿Nos jugamos? Por 180 mil pesos. ¿Se la van a jugar o se van a plantar? El otro comodín llega después de los 180. Si aseguran esta, aseguran 180 mil y un cuarto comodín. Uh-huh. Estamos hablando de Bono de Yuchu. ¿A cuál de las siguientes distinciones no estuvo nominado? ¿Al Pulitzer o al Globo de Oro? ¿La C o la D? ¿La C o la D? Ay, me quiero ir. La pregunta es por 180 mil. ¿Van a seguir o se van a plantar? Es que yo no la sé. ¿No? No. ¿Vos si te querés que nos juguemos? ¿Tenés como alguna que...? No. ¿De dónde vendrá Pulitzer? ¿Qué será Pulitzer? ¿Los Globos de Oro vos los has sentido nombrar alguna vez? Sí, pero no tengo... No sé. No sé qué premios. O sea, sí sé que... Sabía que el Nobel de la Paz fue muy conocido, pero no... ¿A cuál de las siguientes distinciones no estuvo nominado Bono? Chicos, ¿Pulitzer o Globo de Oro? Quizá Globos de Oro me suena más como que sí, y Pulitzer como no. O sea, como que la opción me parece... Si tuviese que decirla así, sí, la sé. Pero... ¿Se pueden plantar en 130 o se pueden jugar todo, no? Si contesta mal, se caen a 30 mil. ¿Qué van a hacer, Sole? Beto. Beto, decidilo. A vos te... ¿Querés que...? Pero es como muy... corazonada, digamos. No estoy segura. Por 180 mil, ¿se plantan o siguen? Ay, ¿qué hacemos? Bono y Yuchu, ¿premio Pulitzer o premios Globo de Oro? ¿Oráculo lo sabe? No puedo decir nada, igual no tiene ni idea de Bono. No debe saber ni quién es. No pueden mirar, chicos, igual, ¿eh? No pueden mirar. No pueden mirar, por favor, Beto. Sí, sí. No, yo Beto no. No lo sé. O sea, en este caso prefiero irnos con 130 y... Porque si no es 30.000. La otra es jugarnos todo y ya aseguramos 180. ¿Qué hacemos? Bueno. Si contestan bien, aseguran 180. Si contestan mal, se quedan a 30 mil, chicos. Sí. Les digo esto porque veo que no tienen ni idea, ¿no? No. Es como tirar la moneda. Sí. ¿A cuál de las siguientes distinciones, si no estuvo nominado Bono? ¿Quieres tomar agua? ¿Al premio Pulitzer o a los premios Globo de Oro? No, yo Beto me iría y... se alcanza... ¿Se van a plantar con 130? Lo que ustedes quieren, chicos. ¿De dónde era Bono? ¿Vos sabés de dónde era?
como para... Yo Beto me iría. Bueno. O sea... ¿Se van a ir? Son... Si contestan bien, aseguran 180. Si contestan mal, se caen a 30.000. ¿A poco suena? No. Es que no sé. ¿Vos pensás la D? ¿Te suena que yo sigo la D? ¿La C, premio Pulitzer, o la D, premios Globo de Oro? Qué lástima que no saben de qué son los premios, ¿no? Sí, sí. ¿Premios Pulitzer o premios Globo de Oro? ¿La C o la D? ¿Cuál no estuvo nominado Bono, el líder de YouTube? Por 180.000. Son premios distintos. Sí, sí, lógico. ¿Hay alguno que suena de música? ¿Algún premio de música de eso? No los conozco, o sea, diría como de oído. ¿Se van a plantar o van a jugársela? ¿Querés que nos juguemos? Y el tema es que si nos jugamos, no sé con cuál. ¿Alguna te suena más? A ver, aplaudamos todos, a ver. Nunca he pasado una cosa así. ¿Van a jugársela o se van a plantar? Por favor, basta. Silencio. Si nos jugamos, nos jugamos por la... Después, si la ganamos, la vamos a tener que conocer, vos, ¿no? No, yo no. No, porque prefiero, por el destino de los fondos, quedarme con 130. Ella está indecisa y Beto se la quiere jugar. Ah, sí. No, yo sí. Díganme qué quieren hacer, chicos. No, diríamos la... No estuvo nominado Bono. Bono. ¿Cuál te suena más a vos como... Como premio de música? Porque era cantante. ¿Globo de Oro? Bien. ¿O Pulitzer? ¿Pulitzer o Globo de Oro? Nunca había pasado esto en Quien Quiere Ser Millonario. No, la primera vez que me pasa. Chicos, a mí me encantaría, pero tienen que contestar, así es el juego. A mí me ¿El suena, Pulitzer o el Globo de Oro? A mí me suena que el Pulitzer estuvo nominado. Silencio, por favor. Porque Pulitzer, Bono, me parece que es de una zona donde termina con Zer. Globo de Oro tiene... Es más como... Silencio, por favor. Bueno, si querés nos jugamos, yo te apoyo en el lanzamiento. Pero yo no lo sé. ¿Se van a jugar, chicos, o se van a plantar? Nos jugamos que... ¿Querés que nos juguemos o no? ¿Se van a jugar? Que... Me agarra como un... ¿La D? Bueno. Me agarra como un conciso. Decimos que estuvo nominado en la C, o sea, premios Pulitzer, la D, Globo de Oro. Globo de Oro podría ser como lo que menos, qué sé yo, al revés. ¿Cómo van a decir la D? ¿Es la última palabra? ¿Nos jugamos? Si decimos la D, Pulitzer me suena al donde... Allá, como Globo de Oro me suena más a... A que no. A que no. Bueno, por Globo de Oro, ¿viste? Globo bueno, de Oro. Dale. ¿Crees que vamos? ¿Lo sentís así? ¿Sí? ¿Crees que vamos? Dice. Y si no, nos vamos. Hay muchas cosas de la vida que las encuentro así. Sí. Por eso también. Se le van a jugar todas. Si contestan bien, aseguran 180.000. Sí. Se pueden plantar o si contestan más, se van a 30.000. Ese es el panorama, como ustedes quieran, chicos. ¿Pulitzer o Globo de Oro? Sí, es el que menos me suena. Sí, Globo de Oro. Bueno, dale. Sí. Van a ir con la D. ¿Es la última palabra? ¿Última palabra? Última palabra. Es que yo no lo sabía. No lo sabía esta pregunta. ¿A cuál de las siguientes distinciones, ¿no? De los siguientes premios, no estuvo nominado Bono? El Globo de Oro es de cine. ¡Ah!
es un premio de cine. Y el Pulitzer es de periodismo, de escritura. Claro. De escritura, bueno. Claro, una película muy interesante acerca del Pulitzer, muy claro, interesante. Claro, y Bono escribía las canciones. Ponele. Sí, o sea, me parece. ¿Cuál de las siguientes distinciones no estuvo nominado Bono, el líder de la banda U2? Pulitzer, claro, que más de la escritura, el periodismo, la investigación, o los premios Globo de Oro de las artes escénicas. Yo no la sabía. ¿Ustedes respondieron la? De. De premios Globo de Oro. Soledad, Beto, después de todos estos minutos que acabamos de pasar acá, con esta tensión, ustedes no saben lo que era el estudio. La pensaron, la dieron vuelta y se decidieron y dijeron la de que Bono nunca estuvo nominado con su banda, o Bono y su banda, a los premios Globo de Oro. Sole, Beto, la gente dignamente, quiero que sepan que yo tampoco la sabía. Quiero que sepan que la respuesta que ustedes dieron la D. Por 180.000. Chicos. Ay, por favor. Es incorrecta. Ay, era la C. Ah. Era la C del Pulitzer. El premio Pulitzer. Ese sí es el juego, chicos. ¿Qué le voy a hacer? Muy bien. Se la jugaron toda a Ricardo. Una lástima. Igual los conocimos. Fuerte el aplauso para Sol y para Beto. ¿Puedo romper la página? Sí, por romper la página. Para que las personas entren a ayudarnos a terminar este centro y a ser padrino de los niños, www.dignamente.org y en las redes sociales @dignamenteok. Dignamente.org. Exacto. Dignamente.org. Y en las redes sociales, dignamenteok, nos hace mucha falta. Tenemos muchos niños que están en programa y bueno, si bien acá no pudimos, creemos que la gente que está detrás de la pantalla nos puede ayudar. Así debe ser. Por ahí, chicos. Gracias. Suerte. Muy bien. Así es el juego. Sí. ¿Cómo lo pasaste, Clau? ¿Bien? Muy emocionada. Muy movilizado el programa de hoy, sí. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias a vos por estar una noche más juntos. Gracias, Argentina. Pasala lindo. Buenas noches. Chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau por acá. Chau, 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 chau. Chau, señora. Chau, oráculo. Chau. Buenas noches. A pasarla bien. Los quiero, de corazón, como siempre. Chau.